disponibles por ahí nuevamente para que si ustedes quieren que se presenten, la excelente abogada me dé con la opinión federal. Para que estén más cómodos en esta organización. Están abriendo la puerta para las casillas para que thank you.
gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia. 8 días después de la gozosa celebración de la resurrección del Señor, Él mismo se hace presente otra vez entre nosotros y nos da su paz y su espíritu. Una presencia que nos llena de alegría y nos afirma en la fe. Después de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima también nos acompaña en este camino. Y con Él, con ella, como Reina de todos los santos, contemplamos a San Vicente Ferrer, que también con su intercesión nos ayuda a que estos días de su novenario, que están en el marco de la Pascua, nos afirman también en la fe. Encomendemos las intenciones de quienes están ordenando este día, quienes han tocado, ser quienes han guiado y ordenado este día correspondiente al horario. Y así contamos también la necesidad de Juan Antonio Rodríguez Fernández, por el eterno descanso de Juan Manuel Hernández López, Roberto Salas Hernández, Gregorio Jiménez Monteagudo, Eduardo González López, y por las necesidades de la familia González Esteves, Unidad Herrera Ramírez, el grupo de guerreros, la liturgia, ministros, todos los que han participado, familia González Herrera, Alonso Núñez González y sus familiares. Pedimos perdón al Señor. Por intercesión de la Virgen María, de los santos, especialmente San Vicente y los ángeles, les rezamos. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en este tiempo, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María de Jesucristo, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que desean por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yeah.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente nosotros dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.